como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te adoramos, bendecimos tu poderoso nombre, y te damos a ti toda la gloria, Señor, y te pedimos que te glorifiques en nuestros medios en esta noche. Padre Santo, que tu palabra sea glorificada en nuestros corazones, que tú hables a lo profundo de cada vida, que nos dé sabiduría de lo alto. Ilumina el entendimiento de cada uno que escucha este mensaje, Señor amado, para que pueda comprender y tú hables, Dios mío, a lo profundo de nuestro ser. Señor, tú conoces la necesidad de cada persona, Dios amado. Tú conoces la condición de cada uno, Señor, de nosotros. Yo te pido que nos edifiques, que por tu Espíritu Santo hables allá donde no puede llegar el hombre. Tú llegas, Señor, con tu palabra bendita por la unción de tu Espíritu Santo, y que tú, Dios mío, le hagas comprender la realidad. Alabado sea tu nombre, de que la obediencia y el poder espiritual andan de la mano. En el nombre maravilloso de Jesús te lo suplico, a él doy toda la gloria. Amén. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Gloria al nombre precioso del Señor para siempre. Hermanos, en esta noche yo quiero hablar con ustedes. Y le he orado a Dios toda esta tarde, me ha estado orando a Dios para que el Señor hable por su palabra a lo más profundo de cada corazón. Así como hemos orado hace un momento, también hemos estado orando toda esta tarde, que podamos comprender lo que Dios quiere decirnos, hermano. El mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche, alabado sea el nombre del Señor, que lo entendamos, amén, que lo aquilatemos, hermano, gloria a Dios, que lo pesemos, bendecido sea el nombre del Señor, y que podamos aplicarlo, gloria a Dios, y podamos hacer como Dios demanda, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas, a su nombre sea la gloria. Dios quiere bendecirnos, pero Dios solo puede bendecir a un tipo de cristianos. Alabado el nombre del Señor. Fíjese, hermano, lo que está diciendo aquí. Aquí está hablando de gente que quieren hacer, que quieren ser usados, que quieren ser bendecidos. Aleluya. Que quieren tener poder. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero ellos creen que Dios bendice a cualquiera que tenga el deseo de hacer las cosas. Aleluya. Y que Dios unge a cualquiera por el mero hecho de tener el deseo de hacer algo por el Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Aleluya. Y nosotros tenemos que entender, amados míos, que ciertamente la iglesia de Jesucristo es una iglesia de poder, y que Dios quiere darle poder a todos los suyos. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Pero hay que ver cómo tenemos que andar para que Dios nos bendiga. Bendito sea su nombre. Fíjense que dice que Dios hacía singulares maravillas por manos de Pablo. Alabado sea Dios. De tal manera que aún se llevaban, los enfermos venían y le quitaban los pañuelos y los delantares, los sudarios. Alabado sea Dios. Se los arrancaban de su cuerpo, iban y los ponían sobre los enfermos y sanaban los enfermos. Iban y los ponían sobre los endemoniados y los demonios salían de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cosas tremendas. Alabado sea Cristo para siempre. Otros hombres de poder también Dios los ha usado en esa forma. El apóstol Pedro, hermano, tenía tal poder en su vida, tal poder de Dios en su vida, que dice que ponían los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro, porque eran tantos, quizás que él no podía tenerse a orar por todos, pero los ponían a su paso para que a lo menos la sombra de Pedro los tocase. Y dice la palabra de Dios que todos los que eran tocados por la sombra de Pedro, si estaban enfermos se sanaban, y si estaban endemoniados quedaban libres. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor para siempre. Dios unge a los hombres con poder, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ungió a un hombre en el Antiguo Testamento con tal poder del Espíritu Santo que después de muerto, aleluya, y después de seco sus huesos, hermano, alabado sea Dios, cuando solo quedaba su esqueleto seco, la tumba se había abierto, alabado sea Dios, y los huesos secos de Eliseo estaban allí, bendito sea el nombre del Señor, y llevaban a ese cementerio un muerto, a otro muerto a enterrar, cuando vino una banda de madianitas a atacarlo a los judíos, y ellos de miedo soltaron el muerto, y el muerto rodó, hermano, y cuando tocó los huesos de Eliseo, se levantó resucitado. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Y todos queremos eso, gloria a Dios, que bueno es eso, que Dios use a uno. ¿Tú sabes lo que es eso, mi hermano? Alabado sea el nombre del Señor. A veces nosotros soñamos con poner mano y que la gente salte para arriba, alabado sea Dios, o con poner mano y que la gente se desmaye y caiga, pum, alabanza a Cristo para siempre. Hay que tener cuidado con eso. Alabanza al nombre de Cristo para siempre.
Y tantas cosas que queremos hacer, queremos tener tal poder que prediquemos y la gente salte de los asientos y caiga la fila atrás, gloria al nombre del Señor. Pero hermano, Dios hace eso, pero hay que pagar un precio. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Y no es precisamente metiéndose la mano en el bolsillo y sacando la billetera, porque un tipo hizo eso. Vio, aleluya, a Pedro imponer manos y que la gente recibía el Espíritu Santo y hablaba nuevas lenguas y lanzaban y profetizaban. Y él dijo, muchacho, ven acá, ¿cuánto vale ese poder? Aquí, ¿cuánto quieres? Y él le dijo, tu dinero perezca contigo porque veo que tu alma está en hiel de amargura. Ay, aleluya, y en tinieblas, bendito sea el nombre del Señor. Y lo maldijo de tal manera que a aquel hombre se le quitaron las ganas de comprar los dones de Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, hermano, como veían esta gente, la gente veía como Dios usaba a Pablo, fíjese, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, es la palabra que usa la antigua versión, hermano. No dice exorcistas ambulantes, es una palabra muy bonita, ambulante. ¿Ah? Pero es diferente. Aleluya. Porque hay predicadores ambulantes. Van de aquí a predicar allí, son gente de Dios, y eso, pero estos no eran ambulantes, hermano. Aquí dice que eran vagabundos. De esos que iban por allí buscando una oportunidad. Hey, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Yo soy siervo de Dios, evangelista. Dios me está usando tremendamente. Una vez me dijo uno que era así de gordo, me dijo, hermano, prediqué por allá y moví las masas. Yo nada más lo miré arriba abajo y en mi corazón dije, no lo dudo, ¿cómo va a predicar si no mueve las masas? Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre, aleluya. Esto no es asunto mover masas, alabado sea, porque a veces la carne mueve la carne, bendito sea el nombre del Señor. Y hay predicadores que se creen que por dar muchos gritos, aleluya, eso es demostración de poder. No, mi hermano, eso es demostración a veces de falta de poder. Sea Dios bendito para siempre. Un predicador de la antigüedad, hermano, alabado el nombre de Cristo, no era buen predicador, pero era un hombre de Dios con una autoridad espiritual tremenda. Y él los mensajes los escribía completos, hermano, completos. Él no era capaz de predicar un mensaje con un bosquejito, no. Ni leer un texto en la Biblia y predicar un mensaje, no era capaz de eso, hermano. Él escribía el mensaje completo y después para más era miope, era bien corto de vista. Y entonces agarraba las notas, mi hermano, y se las pegaba aquí para... y ahí leía todo el mensaje completo. Bendito sea el nombre. Usted pensará, un hombre así no tiene poder. ¿Por qué? Alabado sea Dios. Si el poder espiritual no consiste más dar mucho brinco y salto, ni maltratar la Biblia. Hay gente que llegó ahorita predicando, yo no sé qué le habrá hecho a la Biblia, que eso es dando golpes encima de la Biblia y dando patas en el púlpito. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Eso no habla de poder, mi hermano, alabado sea Dios, eso habla más bien a veces malas costumbres, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y gritos y chillidos, aleluya. No es necesario eso, eso no es señal, aleluya, de autoridad espiritual, hermano. Este hombre estaba leyendo un mensaje, aleluya, y él le tituló este mensaje, los desobedientes en las manos de un Dios encolerizado. ¡Ja! Y dice que iba leyendo, pausadamente leyendo, pero era tan profundo aquello. Y era tan real, y aquel hombre tenía tal poder espiritual que la gente empezó a gritar. Entonces el predicador no gritaba, pero gritaba a la gente que lo estaba oyendo. El predicador no se movía leyendo el mensaje, pero la gente dice que se agarraban de las columnas. ¿Sabe por qué? Porque testificaban después que sentían las llamas del infierno debajo de sus pies. Era tan real la palabra. Hizo un efecto tan tremendo, hermano, que todos se arrepintieron. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre precioso del Señor. Aleluya. Entonces, mi hermano, estos exorcistas vagabundos vieron a Pablo. Y vieron que la gente le quitaba los pañuelos y venían testificando. Mira, tiré el pañuelo encima a mi hijo que está endemoniado y está libre. Aquí está él. ¿Quiere convertirse? Yo, gloria a Dios. Y veía que le decía a los paralíticos, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y ellos acá dijeron, ah, ya tenemos la fórmula. Hay que decirle, en el nombre de Jesús, levántate. O en el nombre de Jesús, sal fuera si es un demonio. Pues ya está, ya tenemos la fórmula. Y nosotros tenemos los conocimientos que él tiene.
Es posible que ellos tuvieran los conocimientos. Es posible que hasta predicara mejor que Pablo. En el sentido de conocimiento, y tal vez tenían mejor filosofía que Pablo, y tal vez tenían alabados a Dios más homilética que él y todas esas cosas. Pues eso, todo eso es posible. Alabado sea Dios. Y ahora tenemos la forma. Vámonos a trabajar. Vamos a trabajar. Hay un endemoniado, un vecino mío. Que aquello no hay quien lo aguante, pero ahora nosotros tenemos la fórmula. Y tú vas a ver cómo viene la gente arrancando los pañuelos. Pongan el pañuelo aquí, a la vista. Póngaselo aquí en el gabán. Para que no pase atrás la gente. Que la gente. Ya tú verás cómo la gente nos va a caer encima. Nos va a llevar hasta los zapatos y no nos cuidamos. Tú verás. Bendito sea el nombre del Señor. Porque qué mucho sueña la gente. Con grandeza. Alabado sea Dios. Cristo bendito. Aleluya. Y mi hermano, mire, se fueron allá a practicar con el aquel endemoniado. Parece que escogieron el peor caso que había por todo aquello, hermano. Y allá fueron, hermano, y no era uno. Alabado sea el nombre del Señor, eran siete. Y ya fueron y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Esa es la fórmula, ¿ves? La fórmula mágica. Porque ellos veían que cuando los demonios oían el nombre de Jesús, salían chillando. Porque el que chilla no es el que echa fuera a los demonios, el que tiene que chillar es el demonio cuando se va. Que sale chillando goma, aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Jesús le decía a un demonio: sal fuera. Y dice que el demonio salía como dando gritos, ¿verdad? El demonio, pero Jesús no daba gritos porque el que está en demonio era el otro. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor para siempre. Y hay gente que quiere echar al demonio encima y le bailan al endemoniado, la danza, ¿entiende? De la lluvia alrededor, gloria al nombre de Cristo, y le dan pases también. Y yo he visto que hacen 20 con los espiritistas, que los espiritistas hacen así y después hacen. Y dicen que los hermanos echando fuera demonios igual que los espiritistas. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. 20,000 disparates y cosas, hermano, y un show y un espectáculo que es innecesario. Y los demonios lo que hacen a veces es que se les ríen en la cara. Y yo he visto a alguien tratar de echar un demonio y el demonio riéndose. Y tratar de echar el demonio y después ya está libre y el demonio dice: ¡ja, ja, ja, ja! Y dice: ok, tráiganme otro, hermano, gloria a Dios, dele gloria, que le va a dar gloria a Dios. Y tiene los 20 demonios adentro todavía. Bendito sea el Señor de la gloria para siempre. Tenemos la fórmula. No hay más que decirle: en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, para que sepa a quién es que nos referimos. Alabanza al Señor. Y allá fueron con eso. Gloria a Dios. Y el demonio se le quedó mirando, le dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Y no le dio chance a decir que eran los hijos de Seba. Le voló encima a los siete. Y los achichonó. Y los desnudó. Les rompió la ropa a los siete y huyeron desnudos. Y lo triste del caso es que todo Éfeso se enteró. Alabado sea el nombre del Señor. Lo supo todo el mundo, hermano. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Esto fue notorio a todos, judíos y griegos, los que habitaban en Éfeso. Toda la ciudad de Éfeso, que era una gran ciudad, se enteró del mal testimonio de estos siete vagabundos. Sea Dios glorificado para siempre. Estoy usando la palabra que usa la Biblia. Amén. Mire aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Versión Valera. Gloria a Dios. Entonces nosotros a veces queremos, hermano, soñamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino uno y le dijo al pastor: pastor, usted está deteniendo mi ministerio. Usted está deteniendo mi ministerio. Yo no echo para adelante porque usted me está deteniendo. Y el pastor no le contestó nada porque no sabía de contestarle de momento, pero se preocupó. Y se fue a orar y le dijo: Señor, es verdad que yo estoy deteniendo al hermano. Tú sabes que yo no quiero ser piedra de tropiezo a nadie. Lo estoy deteniendo, Señor, ayúdame. Yo no quiero estorbar a nadie. Y el Señor le dijo: no eres tú quien lo está deteniendo, soy yo. Yo no lo puedo bendecir, se pierde. Amén. Aleluya. No está preparado para que yo lo use. Él no me obedece. Él está mirándote a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo he orado a Dios que esta palabra penetre a lo más profundo de cada corazón. Esta es una iglesia donde se enseña la palabra. Esta es una iglesia misionera.
Este es un centro evangelístico donde se preparan obreros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero yo quiero que los hermanos entiendan cómo es la cosa. Alabado sea el Señor de la gloria. No es el hombre el que nos tiene que ensalzar a nosotros. No es el concilio, gloria al nombre del Señor. Y si Dios no nos levanta, no nos puede levantar nadie. Pero lo lindo es, lo hermoso es que si Dios nos quiere levantar, no hay nadie que pueda oponerse. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. En Mateo 16, 19, se dice que nosotros tenemos que ser gente de autoridad. Dice allí, todo lo que atareis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. Dios nos ha dado el poder de atar. Aleluya. Nosotros tenemos poder, nosotros no tenemos poder, hermano, de mandar demonios al infierno. Yo no. Hay también gente que dice, demonio, te mando al abismo. No, nosotros no tenemos ese poder. Pero sí tenemos el poder de echarlos fuera de donde estén. Y de atarlos para que sean inoperantes. Cuando los demonios están enseñoreados a un sitio y hay un verdadero hombre, una verdadera mujer llena del Espíritu Santo con verdadera autoridad espiritual, tiene el poder para atar esos demonios y hacerlos inoperantes, para neutralizarlos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y por otro lado, el que está endemoniado, lo desatamos. Tenemos el poder para desatarlo. Dios dice que si nosotros lo atamos aquí en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Y aquel a quien nosotros desatemos aquí, que el diablo lo había atado aquí, y nosotros lo desatemos aquí, Dios lo desata desde el cielo. Eso se llama autoridad espiritual, poder espiritual. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y la iglesia debe tener ese poder espiritual. Y los creyentes debemos tener ese poder espiritual. Y es necesario que lo tengamos. Porque un creyente sin autoridad no puede predicar la palabra, no puede ser eficiente en el ministerio, no puede ser eficaz cuando predica. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Ahora miren, Mateo 7:29. Miren lo que decían de Jesús. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Ah? No como los escribas y los fariseos, sino ellos notaban la autoridad que había en las palabras de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La enseñanza que Jesús daba tal vez era la misma que daban los fariseos, en el sentido escritural. Porque Jesús enseñaba con la... ¿Cuál era la Biblia que tenía Jesús? El Antiguo Testamento. Aleluya. Y Jesús predicaba del Antiguo Testamento. Y Jesús enseñaba la palabra de Dios. Y ellos también. Bendito el nombre del Señor. Tal vez en eso no diferían mucho. Pero la diferencia estaba en que aquellos no tenían autoridad, Jesús sí. Alabado sea el Señor de la gloria para siempre. Y la gente notaba que Jesús enseñaba con autoridad y ellos no. ¿Comprende? De modo que uno no tiene que tratar de demostrar que tiene poder alguno. Uno no tiene que decirle a nadie que está lleno del poder. Uno tiene que recomendarse a la gente y decir, mira, Dios me está usando, muchacho. Dios me está usando resolviendo los problemas de la iglesia. Mire, me dijo uno, aquí vino un evangelista y me dijo, mira, yo prediqué por allá y habían 20 enojados con el pastor. Y se reconciliaron después que yo prediqué. Y yo le dije, pues qué bueno, muchacho, yo me gozo en eso. Pues Dios te bendiga, que tengo que ir al altar a orar porque voy a predicar esta noche. Él lo que quería era que yo lo subiera para el púlpito a predicar. ¿Cómo yo voy a predicar a una persona que se me está recomendando así porque me está vendiendo un producto? Alabado el nombre de es un experto en mercadeo. Si me está mercadeando algo que él no tiene derecho a mercadear. Cuando yo veo a una persona que está llena del poder espiritual y el Señor me dice invítalo, yo lo traigo aquí sin que se me recomiende. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque yo sé, en esa persona se ve el poder. Y uno lo oye, y uno lo ve actuar, y lo ve vivir, porque esto se vive, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y uno sabe que tiene poder, autoridad espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos buscar. Alguna gente se equivoca. Y hacen presión. Mire, una vez yo estaba en el cuarto de grabación de nuestra oficina, no aquí, pues yo en eso no, sino que yo trabajaba con el hermano Ortiz, eso fue hace muchos años,
Y yo estaba haciendo, yo hacía los programas de él, es decir, él dejaba el mensaje, yo preparaba los programas. Y yo estaba en esas labores y al lado estaba la oficina y la puerta estaba entreabierta y llegó un pastor exigiendo que lo ungieran al pleno ministerio. Porque él tenía que casar a una gente y no iba a estar buscando pastores prestados para que le casaran a la gente. Que yo vi que sí, ni cuándo. Y yo dije, este hombre, y que él tenía la capacidad y que él tenía el tiempo y que yo ni qué. Y una gente se recomienda así, hermano. Pues no es de extrañar que le pasara lo que le pasó a él. ¿Eh? Ahora tiene el pleno ministerio fuera. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, aquí dice en el Salmo 75, versos 6 y 7. Oiga bien, esto es bien interesante, hermano. Porque ni del este, ni del oeste, ni del desierto viene el ensalzamiento. Porque Jehová es el juez. A este abate y a aquel ensalza. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Es Dios, hermano. Dios es el juez. Dios va a juzgar a cada uno porque Dios nos conoce. Nosotros tendemos a juzgar lo que vemos por fuera. Por eso nos podemos equivocar. Pero Dios ve adentro. Por eso dice, no busques de aquel ni busques de este otro. Esto no viene de por aquí, ni viene de por allá, ni viene del desierto. Alabado sea Dios. Dios es el juez. Él conoce los corazones. Él pesa los corazones. Él sabe cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo pensamos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Él sabe si somos obedientes o desobedientes. Él lo sabe y Él es el que juzga. Por eso a este abate y a aquel ensalza. No lo hace caprichosamente. Él juzga justamente porque Él nos conoce. A su nombre sea la gloria. Bendice alma mía Jehová. Nosotros tenemos un ejemplo, hermano, en la Biblia. Yo le voy a dar dos ejemplos, ¿verdad? Primero le voy a hablar de José, porque la obediencia y el poder andan de la mano. Alabado sea Dios. Y José buscaba a Dios. Era una persona que buscaba a Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero como buscaba a Dios, sus hermanos no lo comprendían porque ellos eran unos carnales. ¿Comprenden? Alabanza al Señor. Eran 12 y de los 12 solo él buscaba a Dios en espíritu y en verdad. Entonces su padre lo distinguía porque él buscaba a Dios, porque era espiritual. Porque su padre sabía que podía confiar en él, en los demás no podía confiar. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve usted, mi hermano? ¿Se veía el poder espiritual en esta vida o no se veía? Alabado sea Dios. Entonces, las tareas del campo de cuidar las ovejas, ¿a quién se le daban? A los otros 11. Pero José estaba en la casa para otro tipo de tareas que eran de más confianza. Estaba al lado de su padre atendiendo los negocios de su padre con él, porque era el hombre de confianza, porque era el hombre de confianza por el poder espiritual que su padre veía en él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces sus hermanos carnales no comprendían esto. Y Dios lo envió a él a ver cómo estaban sus hermanos en el campo, que estaban lejos pastoreando. Y cuando lo vieron venir, se llenaron de envidia al ver que él estaba con una túnica de colores hermosa que le había regalado su padre como premio seguramente a su trabajo. Y se llenaron de envidia y dijeron, ahí viene ese. Era su hermanito menor, a uno de los menores, ahí viene ese, matémosle. Y cuando lo vieron venir de lejos por la llanura, y ellos llegaron a matarle. Entonces le echaron una cisterna y empezaron a debatir el asunto. Hasta que intervino Judá en su favor. Dijo, no lo matemos. Pero tampoco fue que le hizo gran favor. Aleluya. No dijo, no vamos a hacer esto. Vamos a sacarlo de ahí. Vamos a decirle que era una broma. No, nada de eso. Dijo, vamos a vendérselo a esa caravana de madianitas que viene. Vamos a venderlo como esclavo. Y así nos deshacemos de él. Y entonces matamos un animal. Y empapamos esta túnica de él en sangre. Y le decimos que algún animal salvaje lo mató por ahí. A nuestro padre. Fíjese qué engaño, hermano. Por envidia. Porque ellos no tenían poder espiritual y él sí. Pero la actitud de José, mi hermano. La humildad, la obediencia de José. José, en medio de esa circunstancia tan adversa, tan difícil, siguió viviendo para Dios una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de humildad y de obediencia. Aleluya. Y parece que en su fuero interno él entendió que Dios en alguna parte estaba en aquello. Gloria a Dios. Y no se reveló.
Porque nosotros, y vuelvo a decirlo y no me canso de decirlo, hasta que te penetre en el corazón y hasta que tú lo entiendas, porque Dios quiere que lo entiendas, y cuando tú lo entiendas, Dios te va a levantar. Alabado sea el Señor de la gloria para... Pero es cuando lo entiendas, hasta que no lo entiendas, Dios no te levanta. Y vas a estar brincando y saltando, y cada vez que te puyan vas a dar un brinco que vas a tener allá, pero siempre para atrás. Alabado sea el nombre del Señor, no para adelante, sino para atrás, aleluya. ¿Entiendes? Y vas a estar atrasando a Dios en tu vida, atrasando los planes de Dios en tu vida, y vas a estar perdiendo tiempo, bendecido sea el nombre, años preciosos que se van y no vuelven, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y mientras más años pasan, se te agota la oportunidad, alabado sea el Señor. Pero ¿qué sucede más? Es que el problema nuestro es que si no entendemos. Entonces José lo vendieron sus hermanos como esclavo, y en ningún momento reprendió al diablo. Calladito. Ahora el príncipe, el hombre espiritual, el hombre santo, el hombre limpio en espíritu, alma y cuerpo, iba como un esclavo vendido por sus propios hermanos, su padre creyéndolo muerto. Y no solo eso, lo llevan ahí a un mercado, porque esto no era, esto eran mercaderes, y lo revenden y lo ponen en exhibición como una mercancía. Y allá va, man, tú sabes, yo no sé si usted ha visto, si usted vio ese documental Raíces, Roots, cómo cogían los indios, los esclavos, y los esclavizaban, y cuando los iban a vender, la gente que iban, hacían como a los caballos, abre la boca, y le examinaban los dientes, ¿entiende? Y lo examinaban todo, lo miraban, levante ese brazo y todo. Oiga, mi hermano, como si, qué cosa más, qué humillación, hermano. Y lo compraron allí. Y Potifar lo compró y se lo llevó para la casa. Como el que compra un objeto. Y mire el hombre, calladito. No reprendió al diablo en ningún momento. Porque es que nosotros a veces metemos mucho al diablo en nuestra gente. Por eso a veces pues el diablo acaba con nosotros, porque lo tenemos tan seguido, siempre lo estamos jalando. Y que el Señor reprenda al diablo, y el diablo alaba. Y sigue reprendiéndome, sigue. Que yo me gozo con eso. Sigue, mencióname más que a Cristo. Peligroso eso, hermano, peligroso eso. Deje ese demonio, deje ese asqueroso fuera de su vida. Aleluya, de su mente y todo. Alabe a Dios, aleluya. Calladito la boca, se fue y trabajó bien para Potifar. No dijo, ahora voy a hacer las cosas mal porque estoy aquí. Yo qué hago yo aquí, yo no soy esclavo. No. Se esmeró y fue el mejor esclavo que este hombre jamás tuvo. Porque lo hizo para agradar a Dios y no al ojo. Aleluya, lo hizo porque era obediente, lo hizo porque en su corazón y en sus oraciones, él orando, él aunque no entendía su situación, él decía, Señor, si yo estoy aquí, es porque tú lo has permitido, tú eres mi Dios y tú eres todopoderoso, yo no dudo de tu poder, pero si tú quieres que yo esté aquí, yo no entiendo por qué, pero me someto. Voy a ser el mejor esclavo que este hombre haya tenido. Y voy a hacer que esta, haz que esta casa prospere, que todo lo que él ponga en mi mano, yo lo haga bien, Dios mío, que pueda agradarle a él. No se llenó de odio contra Potifar. Potifar era un egipcio. No se llenó, le sirvió como un verdadero esclavo. Y todo lo que hacía quedaba bien. Y Potifar cada vez lo fue subiendo hasta que lo hizo, aleluya, el jefe de todos sus esclavos. Lo hizo su mayordomo y le puso todo lo que tenía en su mano. Y no se preocupaba de ninguna cosa porque él sabía que José lo iba a hacer bien. Oh, gloria al nombre del Señor. Y José, obediente. Porque la obediencia y el poder espiritual van de la mano. ¿Vas captando algo ya? Que Dios quiere penetrar. Es que hay una coraza, aleluya, que cubre tu corazón, que Dios la quiere penetrar en esta noche. Aleluya. Y esta noche o lo dejas penetrar o te enojas conmigo creyendo que el mensaje lo preparé para ti. Porque el diablo está por ahí. Y si tú haces así, cierra, entonces el diablo va a venir y te va a decir, eso lo preparó para ti. Y se lo vas a creer. Y entonces sí que vas a irte a la cola otra vez. Sabaquimalabashanda. Sí, sí. Gloria a Dios. Pero si abres tu corazón, ahí va a venir el Espíritu Santo a tratar con tu vida. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Y José lo hizo todo bien, pero usted sabe el problema que tuvo. La calumnia que sufrió. Porque Satanás sí estaba tratando de destruirlo.
Pero Dios lo estaba permitiendo para probarlo. Qué lindo es saber que el diablo no puede hacer nada con nosotros, nada, 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 que Dios no se lo permita. Y si Dios se lo permite, loado sea su nombre. ¿Algún beneficio hay para ti en esa prueba que Dios la ha permitido? Pero tienes que en la prueba ser humilde y no estés diciendo que esto es Satanás, que esto es el diablo. Di: gracias, Señor. ¿Por qué tú lo has permitido? No sé, pero lo acepto porque tú eres mi Padre. Y tú dices que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que en esto que parece malo, algún bien hay para mí. Gracias, Señor. Dame fuerzas. Así es que hay que vivir, hermano. Así es que hay que orar. Así es que hay que aceptar las cosas. Aleluya. El cristiano, el que es cristiano de verdad. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios necesita usarte como un vaso de honra. Porque Dios se tiene que glorificar a través de sus salvados, de los lavados por su sangre preciosa. Entonces Dios te necesita y tú tienes que estar siempre en la disposición de que el Espíritu de Dios te pueda usar. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y te encuentra, yo reprendo al diablo. Ay, ¿cómo te va a usar así? Va y muerdes a aquel pobre pecador. Aleluya. O por lo menos lo ahuyentas. En vez de acercarlo, lo ahuyentas. Si Dios va donde ti y el Espíritu Santo, hay una persona cerca de ti que está sin salvación, que está por quitarse la vida, que está, y Dios quiere usarte porque eres la persona más cerca que está ahí en ese momento, pero Dios va y te encuentra que tú estás tan afligido que... Y Dios no puede usarte porque tú no vas a ir donde el pecado va. ¿Cómo te va a usar Dios? ¿Qué le vas a transmitir? Entonces le vas a añadir pena. Aquel pecado que está pensado suicidarse, avanza, busca un revólver, un magnum y se vuela a tapar los sesos. Alabado sea el Señor de la gloria. Dios te ha bendecido para que seas bendición. Tú tienes que estar siempre en el lugar donde Dios te pueda usar. Acuérdate que tú no sabes cuándo ni cómo. No te puedes dar el lujo ni de enojarte ni de entristecerte demasiado. El corazón puede estar partido, pero tú tienes que estar en la disposición de hacer un vaso para la gloria y la honra de Dios. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Esos son los cristianos que tienen poder espiritual. Santo es su nombre, aleluya. Oh Dios, ayúdanos, aleluya. Bendice alma mía, Jehová. Bueno, ahora José está en la cárcel. En la cárcel sin testimonio y se ha regado en aquella ciudad que es un violador. Oiga, un hombre santo, hermano, que rehúsa tomar una mujer que está sola en la casa. Loca, enamorada de él, esa también tenía el germen ese, el sexafilococo ese. Bendito sea Cristo para siempre. Y parece que acostumbraba que cuando su marido salía, ella era una adúltera. Y vio a José, buen mozo, jovencito, limpio, santo. Y como el diablo se enamora de los santos, pues allá fue para encima. Y todos los días, duerme conmigo. Y él no. Y duerme conmigo. Hasta que un día preparó el ambiente y mandó a todos los demás sirvientes fuera. Y ese día, como él se negaba, le voló encima porque esa mujer estaba, ¿entiendes? Y él le dejó la ropa exterior y huyó ropas menores. Porque el hombre, el verdadero hombre, huye de las pasiones. Amén. Y huye de la tentación. Amén. Y huye de la caída y el peligro. Amén. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y entonces la mujer dijo, se encontró despechada y todo, y como iba huyendo ropas menores, antes que le preguntaran, él dijera que esa mujer se volvió lo que me voló encima y quería, ella empezó a dar gritos y voces. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que me quería violar el hebreo ese. Imagínese usted, y un hebreo en Egipto. Mire, aquel hombre, yo siempre me he preguntado por qué no lo mandó a matar. Él tenía el poder para matar. ¿Sabe por qué no lo mandó a matar? Porque él parece que conocía a la mujer de él. Y tenía dudas, pero lo metió preso por no. Bendito la que. Pero seguro que no le faltaron ganas de matar a la mujer. Aleluya. Ahora, ¿qué sucede? El hombre está ahora sin testimonio, ahora con una etiqueta de violador de mujeres. Mire, mi hermano, el santo varón de Dios en la cárcel preso por violador cuando no había hecho nada. Pero no se revela contra Dios todavía. No protesta.
no reprende al diablo. Él sabe que el diablo no está por todo eso. Él sabe que su vida, no, él no le sirve al diablo, él le sirve a Cristo. Y cuando le servimos a Cristo, nuestra vida está en las manos. El Señor dice: mis ovejas son mías, mis ovejas están en mi mano, y nadie las arrebata de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y entonces el hombre calladito sigue orando, sigue alabando a Dios. Me lo imagino en el rincón de aquella celda, seguro que lo metieron en la más asquerosa, y me lo imagino que el cielo allí: Señor, que yo pueda ser de bendición aquí. Mira cuánta necesidad hay en esta cárcel. No pensaba en él. Señor, que yo pueda ser de bendición, que tú puedas usarme, Dios mío. Señor, ¿qué puedo hacer para glorificarte en esta cárcel? Señor, ya que las circunstancias me han traído aquí, yo sé que si estoy aquí es porque tú lo permites. Señor, ayúdame a ser de bendición. Yo quiero hacer algo, yo no quiero estar ocioso. Y entonces parece que le dijeron: José, bárretela. Y lo hizo también, y con tanta humildad, porque los presos no son fáciles, hermano, a menos que sea un preso como José, que aquel otro día le dijo: ven y barre el paso, y lo sacó de la celda y barre por ahí, y lo siguió poniendo, haciendo cositas, hasta que al fin el alcaide de la cárcel lo dejó al frente de toda la cárcel y de todos los negocios de la cárcel. Y José estaba allí, mi hermano, mire, sirviendo fielmente a aquel hombre, aleluya, sin protestar. Es que cuando nosotros, por eso, ¿no será por eso que nos dicen protestantes? Porque de todo protestamos. Sí, queremos poner mano y que la gente caiga. Le puse la mano a 20 y cayeron 17. Aleluya. Tremendo. Eso sí quiero, eso me gusta. Prediqué y pasaron 25. A veces fueron 10, pero siempre, ¿verdad? Bueno, para... Yo prediqué, Dios sacó cosas allí. Eso venía la gente y confesaba llorando. Y yo me siento que, ¿entiendes? Y sí, Dios quiere hacer todo eso con nosotros. No para que nos demos esas patadas en el pecho que nos pueden hacer daño. Nos pueden romper el esternón. Sino para darle gloria y honra a su nombre. Pero el problema es, mi hermano, que si Dios nos usa así, y nosotros somos, entiende, esos cristianos protestantes, pues no, nos dañamos. Entonces Dios mejor lo deja. Alabado sea Cristo para siempre. José tranquilo allí, hermano, como un preso, sin testimonio. Pero un día tuvieron un sueñito allí, un panadero y un copero que metieron preso. Y empezaron a hablar del sueño. Yo no sé, yo soñé que tenía un canastillo en la cabeza con panes, y que vinieron unos pájaros a comer de esos panes en mi cabeza. ¿Qué querrá decir eso? Y otro dice: oye, qué raro, yo tuve un sueño también anoche, así, así. Y entonces José los oyó y le dijo: yo les voy a interpretar esos sueños. Tú, de aquí a 3 días, le dijo al panadero, de aquí a 3 días te van a sacar del faraón, te va a mandar a sacar de la cárcel. No, no, pero no te goce todavía, porque es para llevarte a la horca, te van a colgar por el cuello. Vamos. Y a ti te van a dar una oportunidad. De aquí a 3 días te sacan de la cárcel y vas a volver a dar la copa en la mano de faraón. Y cuando esto ocurra, estés al lado de faraón, acuérdate de mí. Pero el hombre se olvidó, porque no era el tiempo de Dios. Porque para qué, si él va y dice: mira, ahí hay un hombre que es buena gente, yo creo que es inocente, dale un chance. Pues lo sacan y se va por allí, ¿a qué? Pero en el tiempo de Dios era que Dios lo quería sacar. Y cuando le vino aquel sueño a faraón, ¿ah?, aquel gran problema a faraón, y no había mago que le dijera aleluya lo que significaba aquello, entonces, ay, ahora me acuerdo de mi maldad, dijo, porque el hombre estaba sirviendo el vino y oía a faraón con el problema, y le dijo: perdone mi señor, pero ¿cuál? ¿Qué? ¿Ya hiciste otra de las tuyas? No, tranquilo, es que hay un hombre en la cárcel que nos dijo así, así, así los sueños, y como nos dijo, así nos salieron. Y mire, y él me dijo que te hablara a ti, de él a ti. Y él le dijo: manden a buscar a ese hombre. Y lo bañaron, lo vistieron y lo trajeron delante de faraón. Y le dijo el sueño, y le dijo lo que venía de hambre, y le dijo lo que tenía que hacer. Y después le dijo: búscate ahora un hombre que pueda quintar la tierra, recoger todo ese grano.
y guardarlo en los alfolíes tuyos, en los almacenes, y que compre todo el grano que se produzca en estos 7 años de abundancia, lo compre todo, para que después en esos 7 años puedas vender y no se muera de hambre el pueblo. Y seguida que allá estaban todos los grandes de Faraón, es el yo. Ya me veo ese anillo en el dedo, ya me pesa el dedo con el anillo de Faraón. Y cuando Faraón se vuelve hacia ellos, seguro que le da una cosquillita. ¿Cuál de nosotros sabe cuál será? Y algunos decían, a lo mejor eres tú, porque tú sabes que el batiste llama para todo. Y entonces le dice, oigan ustedes, qué hombre como este. El hebreo, el esclavo, el hombre humilde y manso que no protestaba ante las pruebas, el hombre que nunca se quejó de Dios, el hombre que nunca se quejó de sus hermanos, nunca le contó a nadie lo que sus hermanos le hicieron, esos impíos, mira que son mis hermanos y mira lo que hicieron conmigo, ojalá que los parte un rayo, Dios mío, tú sabes que yo los he perdonado, pero alabado el nombre de... no, nada de eso. Nunca le mencionó nada lo que le hicieron. Él nunca dudó que Dios estaba en el asunto. Porque el hombre de Dios, el hombre humilde, el hombre obediente, siempre comprende, Dios le hace comprender que aunque las circunstancias sean adversas, que espere, que algo bueno hay, aleluya, en camino para él. Hermano, y Faraón se quitó el anillo. Y le dame que esa mano, muchachos, toma, ahí tiene. De ahora en adelante, tú serás el segundo en el trono. Y ninguno será más grande que tú en Egipto, sino solo yo. Y nada se moverá en Egipto, sino por tu palabra. Oiga, y según Potifar le había puesto su casa en las manos, y según el alcalde le puso la cárcel en la mano, ahora Faraón, el rey de la potencia mundial de aquel entonces, le pone, aleluya, todo su reino en las manos a José, y lo hizo bien. Alabado el nombre del Señor. Y cuando Dios le pone a sus hermanos de frente, muertos de hambre, y cuando al fin él se revela a sus hermanos y revela su verdadera identidad, y cuando ellos saben que están delante de José, a quien tanto daño le hicieron, se preocuparon de lo que él podía hacer, y estaban en las manos de él. Pero él les dijo, cuando empezaron a balbucear la excusa, él les dijo, no os pese haberme vendido acá. No me enviasteis vosotros, no fuisteis vosotros, sino que Jehová me envió delante de vosotros para preservación de vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Quieres un ejemplo mejor que el de José? Te lo voy a dar. Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡A su nombre gloria! Mira el ejemplo de Jesús. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. ¡Aleluya! Jesús vino a la tierra y se sometió al Padre en todo. Aleluya, humildemente. Jesús no fue ungido con poder espiritual por el hecho de ser el Hijo de Dios, aleluya, sino por su obediencia. Oye bien, alabado sea el nombre de Dios. Por su obediencia total a Dios, por su sumisión, fue que Dios lo bendijo. Aleluya, a su nombre sea la gloria. En Juan 5:19 dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aleluya. Y él dice también, alabado sea el nombre del Señor, yo no hablo de mi propia cuenta. Las cosas que vi hacer a mi Padre y las cosas que mi Padre me dio que dijera, esas yo os he dado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Hasta ahora el Padre trabaja y yo trabajo con él. Bendito sea su precioso nombre. Aleluya. Me conviene hacer las obras de aquel que me envió. Esa es mi comida y mi bebida. Que haga la obra del que me envió, que acabe su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Y por esa humildad, dice la Biblia, que por lo que padeció, oye bien, siendo hijo, aunque era Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya. Y siendo el Hijo de Dios, tuvo que ser perfeccionado. Tuvo que aprender a ser perfecto en obediencia a través de los sufrimientos. Cada vez que venía un... Y mira si Jesús sufrió. No solo en la cruz, sino antes de ir a la cruz, ¿cuánto no sufrió? Sus medio hermanos lo creían loco. Amén. A los suyos vino, los suyos no le recibieron.
Gloria al nombre del Señor para siempre. Y entonces vinieron unos para terminar. Aleluya. Vinieron unos a decirle: Señor, nosotros queremos que cuando tú vengas, este se sienta a tu derecha y yo me sienta a tu izquierda. Porque los que se sientan a la derecha y a la izquierda del rey son los hombres más poderosos después del rey. Los demás autoridad. Y el Señor les dijo: ¿Podéis acaso beber del vaso que yo bebo? Esto está en Mateo 20, del 20 al 23. ¿Podéis acaso beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Dijeron: podemos, ciertamente. Del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero mire lo que le dijo a continuación, en el verso 23, esto es lo que me llama la atención sobremanera. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para el cual mi Padre lo aparejó. Yo no puedo dar eso, eso lo dará mi Padre. ¿A quién? ¿Para quién está aparejado? ¿Y para quién está aparejado? Para los que son como Jesús, para los que se humillan, para los que buscan a Dios en espíritu y en verdad, para los que son obedientes. Porque el poder espiritual y la obediencia van juntos, van de la mano. Alabado sea el nombre del Señor. Y si tú quieres tener poder, y si tú quieres que Dios te levante, y si tú quieres que Dios te use, tú te humillas. Alabado sea Dios. Y si tú te humillas ante Dios, la gloria de Dios se va a ver en tu vida de tal manera que la gente, los hombres, se van a dar cuenta de que tú estás siendo usado de Dios. Alabado sea el Señor. Y tú no tendrás que recomendarte, Dios te va a levantar. Alabado sea el Señor. Mira, cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Pero cuando Dios quiere, no hay diablo que se oponga. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hermano, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que buscar ese camino, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermano mío, la gente que quiere ser usado, y cuando no ven que no hay la oportunidad, bueno, pues, alabado sea el nombre del Señor. Buscan para adelante, buscan para allí, buscan para aquí, a ver cómo. Esa no es la forma. Hermano, eso se logra. Mira, hay gente que se va de una iglesia para otra y ni siquiera le preguntan por qué te saliste de la iglesia. Presidente caballero, para asegurarlo. Presidente dama, si es hermana, para asegurarla. Maestro de escuela dominical, para rápido, para asegurarlo. Maestra de escuela dominical, para asegurarlo, para que no se vaya. ¿Entiendes? Porque hay muchos que son pescadores de Freezer. Alabado sea el Señor de la gloria. Les gustan, aleluya, limpiecitos, destripaditos, escamaditos, pero que no se dan cuenta que en el freezer están congelados. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y hermanos míos, eso no sirve. Acuérdate que no viene del este, ni viene del este ni del oeste. Alabado sea el nombre del Señor. No viene del desierto el ensalzamiento. Jehová es el juez. A este abate y a aquel ensalza. Él quiere ensalzarte. Pero la Biblia dice: el que se humilla será ensalzado. Humíllate a buscar a Dios. Humíllate a buscar a Dios, hermano. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te dé poder espiritual? ¿Quieres que Dios te use? Humíllate. Humíllate a buscarlo. Aleluya. Y deja que por tu humildad, aleluya, como José, como Jesús, la gente note que en ti hay poder espiritual. Cada día Dios va a ir dejando cayendo, aleluya, aleluya, el poder sobre tu vida, la gracia sobre tu vida. Y Dios le va a hablar, aleluya, a los demás, y le van a decir: ¿No has visto a mi siervo? Que es varón justo y perfecto. Alabado sea Dios. Y él, cuando Dios ensalza, hermano, mira, no hay diablo que abata. Aleluya. Aunque los hombres se opongan, aunque el diablo se oponga, no hay diablo y demonio que lo pueda evitar. Cuando Dios quiere levantar a uno, lo levanta por encima de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y le cierra una puerta y Dios le abre otra. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque es Dios quien ensalza. Cuando Dios ensalza, no hay hombre ni diablo que abata. Alabado sea el nombre del Señor. Termino repitiéndote nuestro tema otra vez esta noche. Aleluya. La obediencia y el poder espiritual van de la mano. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermano. Porque yo he orado a Dios que este mensaje cale profundo en tu vida en esta noche. Y yo quiero que tú entiendas que el Señor te ama. Y que hay un llamado de Dios en tu vida. Y que Dios te quiere usar. Nadie tiene más empeño en que tú seas usado que Dios mismo. El Señor que te salvó, que te lavó con su sangre preciosa, que te bautizó con el Espíritu Santo y fuego del cielo. Él tiene más empeño que tú, aleluya, en usarte.
Bendito su nombre, en levantarte, en ensalzarte, aleluya. Pero tú tienes que ir por los canales que Él ha establecido. De modo que aquí está el altar en esta noche. Y mientras yo oro, yo quiero que te acerques al altar y seas sincero con Dios, aleluya. Y le digas al Señor: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Yo quiero, como tu Hijo Jesús, humillarme. Y quiero ser obediente para que tú puedas tomar mi vida en tus manos. Entiendo que esto no es cosa de hombres, que eres tú, Señor, quien me has llamado. Tienes tú que ser quien me levantes. Díceselo con toda la sinceridad de tu corazón, amado mío. Y yo sé que Dios, y cuando Dios me muestre a mí que Él te está levantando, yo también me he humillado delante de Dios. Como Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros, amados míos. Pero acuérdate que el hombre, aleluya, si el hombre levanta, vas mal. Aleluya, no importa que sea un hombre de Dios, pero si él levanta, vas mal. Pero si Dios levanta, vas bien, aleluya. Bendito sea su nombre, porque es algo que perdura. Es algo que dura, aleluya, hasta toda tu vida en la tierra. El que te levanta te guarda poderosamente, porque es poderoso para sostenerte sin caída, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tú quieres ser usado de Dios, humíllate. Oh, gloria a Cristo para siempre. Humíllate, aleluya. Y deja que el Espíritu Santo en tu vida vaya manifestando el poder espiritual. Aleluya, aleluya. Eso es algo, hermano, aleluya, que surge en ti. Amén, que Dios lo pone en ti. Y como Él no lo pone por cuenta gota, Dios lo pone, aleluya, por torrentes. Aleluya, ese poder manifestándose en ti. Aleluya, todos se van a dar cuenta que tú eres otra persona. Aleluya, que tú estás en la ruta del Señor, que tú estás en el camino del Getsemaní al Calvario, aleluya. Pero también estás en camino, aleluya, saliendo de la tumba victorioso con el poder de la resurrección de Jesucristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Él te ama, aleluya. Deja que Él sea el que ensalce tu vida. Gloria a su precioso nombre. Gloria a Dios. Humíllate y díselo: Señor, ayúdame. Que yo no me apresure, Dios mío. Que yo no me adelante, Señor. Que yo no quiera dar un paso delante de ti. ¿Para qué, hermano? Hay mucha gente dañada. Mira, hay mucha gente predicando por ahí dañada, hermanos míos. Muchísima gente predicando por ahí dañados, hermano. Dañados y dañando a otros, aleluya. Porque se levantaron a sí mismos, los levantaron los hombres. Pero cuando es Dios quien levanta, aleluya. Cuando es el Señor quien levanta a sus hombres, a sus varones, aleluya. Cuando es Dios quien hace un obrero, Dios lo hace bien hecho. Alabado sea su nombre. Y ese sale a bendecir, no a destruir, a bendecir. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Díceselo al Señor, hermano. Gloria a Dios. Derrama tu alma delante de Él. Gloria a Dios, cual libación. Derrama tu alma delante de Él y dile: oh Dios, yo quiero que tú me ayudes. Señor, yo quiero que tú pongas en mí paciencia. Yo quiero que tú pongas en mí mansedumbre y humildad. Yo quiero que tú pongas espíritu de obediencia en mí, aleluya, y que yo pueda ser de bendición. Yo quiero levantarme en esta congregación y ser un vaso de honra, ser de bendición, Padre. Aleluya. Yo no quiero ser tropiezo para nadie, quiero ser bendición, Dios mío. Gloria a Dios. Que la gente vean a Cristo en ti, amado mío. Que vean a Jesucristo en tu vida. Alabado sea su precioso nombre. Eso es lo que tú necesitas. Aleluya, que se manifieste la gloria de Dios en ti. Y eso sucederá cuando tú te humilles, aleluya. Cuando tú busques al Señor y permitas que sea Dios quien levante tu vida. A su nombre, gloria y honra para siempre, aleluya. Bendito sea Dios, al Señor no se le pasa nada, hermano. Dios mira y Dios ve un corazón contrito y humillado. Y ese corazón Dios no despreciará, aleluya. Ese es el corazón que Dios ensalza, aleluya. Porque Él dice, aleluya, de esta manera dice la Biblia, así dice el Señor. El alto, el sublime, el que habita en luz inaccesible, aleluya, al cual los hombres no pueden ver. Yo habito en luz inaccesible de gloria, y con el manso y humilde de corazón, y que tiembla ante mi palabra.
Alabanza al Señor, deja que se rompa esa coraza en esta noche. Bendito sea su nombre, aleluya, 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 aleluya. Hermano, y qué espíritu de servicio. Si tú quieres, aleluya, ser usado por Dios, sirve, hermano, sirve. Conviértete en un verdadero esclavo de Jesucristo y en un siervo de tus hermanos, aleluya. Sirve a tus hermanos también. Pregúntale a Dios: Dios mío, ¿cómo puedo servirle a mis hermanos? Señor, quiero servirle a mis hermanos, quiero ser de bendición a mis hermanos aquí en la congregación. Aquí es que quiero empezar a ser de bendición, Padre. Aleluya. Oh, glory to God, aleluya. Nosotros no somos nada, hermano, nada. Yo les digo, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí en este altar. Alabado su nombre para siempre. Todos los días se lo digo al Señor, todos los días me humillo ante su presencia. Aleluya, no soy nada, hermano. Sin Cristo yo estaría destruido, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Sin Cristo yo no sería de bendición, aleluya. Y si soy de bendición es por Cristo, la presencia de Cristo en mi vida. Alabado sea su precioso nombre. Nosotros no nos pusimos aquí, hermano. El Señor nos puso. No fue tampoco el hermano Ortiz. Aleluya. Aquí nos puso el Señor, hermano. Como puso al hermano Ortiz en el lugar donde está. Como puso a los oficiales en el lugar donde están. Aleluya. Como puso a los pastores en los púlpitos. Como puso a los diáconos en las iglesias. Como puso a los ayudantes de pastor en las congregaciones. Como puso a los maestros de escuela bíblica en la congregación. Como puso a los que limpian en la iglesia. Aleluya. Dios es el que levanta. Dios es el que da esos ministerios. Dios es el que te ensalza. Pero Dios ensalza al humilde. Aleluya. Al soberbio lo mira de lejos. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Mira a mis hermanos, aleluya, que están en tu presencia, que se humillan ante ti, Dios mío. Señor, yo te pido, aleluya, que tú hagas la obra en los corazones.